Cuando era pequeño, vi un partido Estados Unidos contra España. Fue un partido de final de mundial, creo. Y ese partido he visto cómo jugaba España y jugaba como equipo y eso. Y estuvo un partido muy guay que ese momento tuve interés de baloncesto de España. La verdad que antes de venir aquí no tenía tanto miedo, pero no sabía hablar español. Pero cuando vine aquí, vivía en una residencia de club y ahí mis compañeros me enseñaban a hablar español, palabras malas y buenas. Día a día me empezaron a españolizar. El básquet ha sido una experiencia genial porque he podido mejorar como la calidad de pase. Como siempre, los entrenadores me pedían que la calidad de pase, el control del juego, para generar ventajas de mis compañeros. Eso siempre me decía. Y jugar como equipo. Es el tipo que he mejorado. España tiene más potencia físicamente y la competición más exigente. Así que aquí tiene la competición muy buena. Y mis compañeros también que han venido a otros países, desde Junior a Junior y Eva también. Mis compañeros también, como representaba a cada país. Así que cada día aprendo algo, entrenamiento y compito mucho. Primero estuve muy sorprendido porque cuando mi padre me dijo que había invitación por NBA, que es un campus muy famoso, por eso me sorprendió. Y el nivel de la competición fue muy alta y los jugadores que han venido ahí representaban a cada país. Así que fue un campus muy competitivo y estoy muy contento por poder estar ahí porque han venido los mejores jugadores de mismo año. Así que, por poder conocer los mejores jugadores, el partido estuvo muy chulo y porque son los jugadores muy estrellas de NBA y me parecieron como superstar todos. Así que estaba disfrutando. Y Kyrie Irving hacía uno contra más alto que él, pero metía canasta todo fácil. Quiero jugar a España o europeo, como de plata, de oro, ACB, que quiero subir a la carrera, o sea, voy a Estados Unidos, pero puedo hacer muchas cosas todavía. Pero primero es mejorar físicamente y técnicamente y jugar con la cabeza. Ese tipo hay que mejorar todavía. Y después que quiero subir a la carrera de España. No sé cuándo será, pero la verdad que me gustaría jugar. Y ahora esa liga está creciendo mucho porque los jugadores que han venido NBA, antes jugaba NBA o ACB y Euroliga, así que la competición de nivel de competición está creciendo mucho y tiene un buen nivel. Así que sí, la verdad que ahora poco a poco aumentan los extranjeros y también el nivel de los japoneses también creciendo. Así que yo creo que unos años será una liga que puede tener atención de fuera de Japón y como mundial, creo.